camino añejo somos, almas que lleva el tiempo sombras. Me pasó que yo no lo pensé tanto. Traté quizá, hasta por un mecanismo de defensa, de no ponerme a tratar de dimensionar lo que significaba. Deja que te susurre el viento, viaja sin pena. Pero sí el entorno, ¿no? Los amigos, los familiares, como que tenían esa historia, ¿no? Che, estás tocando en el Solís, ¿no? ¿Vos entendés que estás tocando en el Solís? Pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón. Pasa un montón. La verdad que no me había puesto a pensar, pero debemos estar hablando quizá, no sé, de 40 personas o algo así. O sea, tirando un número redondo, pero sí, mucha gente con la cabeza puesta en el armado del espectáculo. Paso firme de las cosas que nos dejan. Hay diversidad de edad y diversidad de sexo y de género, ¿no? Que fue una cosa fortuita, o sea, en ningún momento fue pensado, bueno, vamos a tener protagonistas, músicas, mujeres y hombres. O sea, fue algo que se dio naturalmente por las condiciones musicales de cada uno. Y eso estuvo bueno, porque después cuando veíamos en el escenario estaba como muy balanceado desde ese punto de vista y no fue algo que lo planeamos, lo premeditamos. Siempre sueñan con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Ahí va, viste que agarró. Golpea un poquito más, pero. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, pasa. En realidad había como una cierta tensión, entre comillas, de que sabés que tu margen de error tiene que ser mínimo. Que bueno, te mandás una macana ahí y eso está grabado, está siendo grabado. Yo qué sé, yo antes de salir les dije a los músicos, cada nota que toquen es responsabilidad de cada uno. O sea, si eso no es meterle presión, como que estuvieran muy conscientes de que bueno, estás como en un estudio grabando, eso está quedando ahí registrado. Pero me pasó que después cuando empezó el espectáculo, yo ya me olvidé que eso se estaba grabando. Y creo que le pasó a casi todos, a casi todos los músicos. Fácil, un mes y medio o algo así, con distintas instancias de ensayos, ¿no? De repente solo con las guitarras, y después fueron ensayos como muy, muy seguidos, ¿no? Casi de día por medio o de todos los días. Estuvimos ensayando hasta el día antes, que yo, mi idea era el día antes no ensayar y descansar, pero siempre te van quedando cosas colgadas que querés como perfeccionarlas o definirlas, entonces bueno, estuvimos permanentemente ensayando. Y después la cabeza, ¿no? La cabeza está siempre ensayando. Por un camino añejo somos, almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siempre, de los que no han estado pasando. No tengo una presión de tengo que componer, ¿no? Dejo que me sorprendan esas cosas, ¿no? Yo siento que la mayoría de las cosas que compuse me vinieron a buscar a mí y yo no las fui a buscar a ellas, ¿no?
Tengo etapas que no pasa absolutamente nada. Tengo etapas de que, viste, me entro a duchar y empiezo a cantar un tema y bárbaro, pa, voy, lo escribo. No tengo esa cosa de me tengo que sentar a escribir y componer, no sé qué. No, no, no. Dejo que eso surja. Verso, verso, comienza la mitad del primer estribillo, del último nada. Estribillo, nada. La última mitad. Madre. Es con un tracatiqui, pero para pasar a la madera. A mí me pasa algo y es que yo permanentemente me estoy imaginando qué es lo que quiero que suceda, ¿no? ¿Puedes meter plato acá ahí? Entonces eso en cierta forma, si lo sé encauzar, es positivo. Porque lo puedo transmitir y puedo ver plasmado lo que yo me estoy imaginando y por lo tanto puedo sentir que estoy realizando, me puedo sentir realizada con lo que estoy haciendo. Ahora, cuando eso ya se transforma, digamos, como en una cuestión de no toquen nada que yo no quiera. ¿No? Eso también está inhibiendo mucho a las personas que están participando y que están creando. Por eso cuando yo aprendí a decir, bueno, voy a disfrutar también de lo que está proponiendo tal y cual, también el entorno se relajó mucho más conmigo. Cuando vi este pelo, dije, este es el color de ella. ¿Y es tu color? Escuchame una cosa. Sí, escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Vos qué decías de los labios así, como este color? Rojón. ¿Más rojón? Sí. ¿Más rojo que esto? Sí, igual lo que se ve mucho primer plano. Creo que lo más difícil es eso, es lograr ese equilibrio, ¿no? De saber que vos estás, en cierta forma, también exponiéndote, porque si vos componés cosas, haces canciones, estás en tu casa y no se lo mostrás a nadie, bueno, es como un regodeo con vos mismo. Me parece lo mismo que dice ella, rojo va a quedar muy fuerte. Ahora, en el momento que salís, que grabás un disco, que haces un espectáculo, tenés un montón de receptores que te van a decir, sí, me gusta, no me gusta, podrías haber cambiado esto, podrías... Pero yo, hay que no pensemos solo en el show del vivo, pensemos en una cámara metida así. Yo esto lo iba a bajar con una segunda capa. Entonces, encontrar ese equilibrio entre todo lo que viene de afuera y todo lo que viene de adentro y seguir en tu línea y seguir buscando con tranquilidad, con aplomo, con buscando lo que uno realmente quiere, tratando de realizarse. Te vas a pasar a vos por el escenario con tu pelo. Creo que eso es lo más difícil. Visualizaba dos cosas. Una, que iba a ser médico, médica,
y otra que iba a ser cantante. La medicina cursé y dejé. Es algo que siempre lo tengo como pendiente, de capaz que algún día se borra el cruce del olvido y te acompaño aunque no voy. Y después el tema de cantar es algo que estuvo siempre, siempre, siempre en mi vida. O sea, como que nunca me lo cuestioné, era algo natural. Quiero saber si es que lo decidí o la vida misma me puso ahí, ¿no? Es como uno nace con un color de piel determinado. Bueno, yo nací cantando. Estirando algún recuerdo, acorto la distancia, te vuelvo a encontrar. Le rogamos apagar los teléfonos celulares y no tomar fotos ni grabaciones sin autorización. El espectáculo está por comenzar. Disfrute la función. Muchas gracias.